Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videito. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video. Así que bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Chicas, voy a estar utilizando este corrector de MAC que es en el NC20 para que las sombras pigmenten más y también me ayuden a que duren. Hoy voy a estar utilizando la paleta de GC Empire. Así que espero que les guste. Les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción para que ustedes vayan a ver. También tienen código de descuento que es Kimochidol. Se ensució con base un poquitito. Bueno, entonces la paletita es así. Tiene estos tonos de aquí. Están súper bonitos. En esta ocasión creo que voy a estar utilizando estos dos tonos de aquí. Y este color de aquí. Ok, primero voy a estar haciendo esto de aquí para luego colocar la otra sombra con más confianza. Así que voy a estar difuminando en esta zona con la sombra de transición. De esta manera. Así. Le van haciendo como un triángulo, pero echado. Así que poco a poco y suavemente. Ok, más o menos así ya lo van a dejar. Bien difuminadito ahí. Bueno, una vez que ya lo tengan pues más o menos así, ahí lo vamos a dejar. Ahora voy a estar tomando este color de aquí. Voy a estar colocando la sombra marrón en toda esta parte. Así que venimos despacito, bien despacio, y vamos a estar colocando pues la sombra marrón oscura. Se van viniendo más aquí. Y pues así poquito a poquito. Ya se va difuminando. Y así como pueden ver, poco a poco. Ahí le van aumentando pues cada vez más sombra. Ya dependiendo de ustedes. O sea, si lo quieren bien cargado o lo quieren más sutil. Bueno, entonces voy a estar metiendo más sombra marrón en esta parte de aquí, así todito todito, y voy a estar difuminando a la vez. Voy a estar cogiendo esta brochita de aquí y voy a venir y voy a estar difuminando aquí el borde. Y ahora venimos y pues repasamos un poquitín en la parte de aquí para que se vea pues más difuminado. Bueno, una vez que ya lo tenemos así, niñas, ya todito bien difuminado con la sombra marrón, pues así ya todo bien perris. Ahora voy a estar cogiendo una toallita desmaquillante para limpiar, o pueden coger su corrector y su brocha plana y empezar a hacer el corte. Bueno, entonces voy a estar cogiendo desde aquí bien aquí, de mi ojo, y voy a estar limpiando todo. Es como pasando un dedo, más o menos. Así. De esta manera, niñas. Ok, bueno, ahí ya quedaría pues de esa manera. Bueno, chicas, voy a estar colocando un poco de corrector aquí. Este de aquí es el de Sesane. Es uno de marca japonesa. Y bueno, ya me hice el otro ojo también. Entonces, ahora sí. Ay, me confundí de brocha. Bueno, este de aquí. Una brocha plana voy a estar dándole forma a lo que es el corte. Ok, ahí poco a poco ustedes lo van retirando pues lo que es el pues el exceso.
Bueno, chicas, entonces voy a estar difuminando todo esto súper bien, quitándole todo. Ya secó un poco el corrector, así que voy a empezar a difuminar para poner la sombra. Bueno, y aquí ya saben, le meten el dedito o con una brochita, como a ustedes mejor les parezca. Difuminan aquí. Voy a estar utilizando este color. Pues todo esto. Todo el borde de aquí también, niñas. Listo, una vez que ya como que sellaron todo, ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí. Voy a estar colocando una sombrita brillosa en toda esta zona, viniéndome más o menos hasta un poquito más de la mitad de mi ojo. Ok, entonces hasta aquí. Y con un poquito con la brocha de la sombra marrón que estaba utilizando, voy a venir y vamos a difuminar aquí un poco para que se una la sombra brillosa con la marrón. Todo esto. Chicas, he delineado la parte de aquí, como pueden ver, con este U-Body de Yassi Cosmético. Y también utilicé una de estos de aquí, estos brochitas súper delgaditas para hacerlo. No lo grabé porque realmente les digo que es súper difícil, así que... Bueno, entonces voy a estar delineando en la parte de aquí. Como pueden ver en el otro ojo. Esto sí lo puedo hacer en cámara porque es más fácil que hacerlo de arriba. Porque imagínense fallar cuando ya estás casi terminando. Le meto el blanco donde no es. Y pues el maquillaje arruinado. Como pueden ver aquí, ya la cagué. Ay. Bueno, ahorita voy a ver cómo lo soluciono. Que esto demora en secar, es lo malo. Bueno, más o menos lo van a hacer el delineado hasta ahí. Luego lo van a dejar que seque. O si tienen un delineador que seca pues más rápido que el mío, pues mucho mejor. Chicas, he utilizado este delineador de Hanayang en color marroncito. Quedó bien perrón, ¿eh? Chicas, en mi paleta de glitter voy a estar utilizando este color de aquí, este plateado. Voy a estar utilizando este glitter de aquí y con una brochita lo voy a estar ubicando en esta zona. Siguiendo más o menos como si fuera así. Así que nos vamos hasta más o menos, pues aquí, más o menos hasta ahí. Así mismo, niñas. Entonces, una vez que ya lo tengamos así, bueno, así nomás también quedaría súper chévere. Espero hacer otro look, pero con solamente glitter, porque así se mira súper bonito. Voy a estar utilizando la marca GC Empire, un glitter con gel que seca súper bien. No se te queda súper mal esto de aquí. Ahorita lo van a ver. Estoy eligiendo este color dorado, este plateado también. Y el glitter, este en gel, lo pueden encontrar, ya saben, en la tienda que está en la cajita de información por si alguna lo desea. Realmente sí les recomiendo esto porque a mí me fascinó este glitter. Me encantó, me enloqueció. Bueno, entonces viene con su propia esponjita esta de aquí. Y entonces eso voy a estar colocando todo aquí, así. De esta manera. A toquecitos y voy a estar distribuyendo todo pues los pedacitos por aquí. De esta manera. Poquito a poquito. Ok, niñas, ya lo coloqué. Como pueden ver, realmente les puedo recomendar esto. Me encanta, me enloquece. Tienen que tener en su vida este set de glitter con gel. Bueno, chicas, ya hidraté mi rostro con la Nivea, o sea, ya me lo puse en todo. Y ahora estoy utilizando pues este primer de Otsuo, que también es un, ¿cómo se llama? Un hidratante a la vez. Así que es súper bueno también este primer. E hidratante también. Así que ahora voy a estar utilizando lo que es la base de Maybelline, que es en el número 128. Ok, esta de aquí. Voy a estar utilizando
una esponjita y vamos a estar distribuyendo pues la base en todo nuestro rostro. ¿Qué les pareció el look de hoy, niñas? Esta técnica brasileña, la verdad es que a mí sí me gustó. Está súper, súper hermosa. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció esta técnica, si les gustó, si se lo harían, no se lo harían. Voy a estar utilizando el corrector de Outsuo, el número 2. Entonces voy a estar colocando en toda la zona de aquí. Ya se me está acabando. Y también al otro lado. De esta manera. Y un poquitín en la nariz. Y bueno, pues eso ya sería todo. Bueno, entonces ahí voy a regresar con lo que es la esponjita y voy a estar difuminando todo, todito. No se olviden difuminar bien a los lados de la nariz, que siempre se acumula producto. Y listo, ahí poco a poco. Aquí. Ok, niñas, entonces ahora sí solamente se van a sellar todo lo que es con polvo. Ay, me pasé a mí. Está loquito. Todo con polvo para que el maquillaje les dure y también tenga... Para que el maquillaje les dure de esta manera y también pues les evite el sudor. Así que no se olviden. Bueno, voy a estar tomando este color de aquí. Bueno, chicas, entonces en la parte de aquí voy a estar utilizando la sombra marrón, la que puse de profundidad. Así que en toda esta parte de aquí vámonos a colocarla. Y también aquí. Luego van a estar utilizando la brochita esta de aquí, que estaba la sombra de transición. Y vamos a estar difuminando en esta zona. Muy bien. Para que se integren todas las sombras juntas. Y bueno, pues ahí ya sería todo. Ahora voy a estar colocando lo que es máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y vengo a ponerme las pestañas postizas con ustedes, como siempre. Bueno, chicas, voy a estar haciéndome el contorno antes de colocarme mejor las pestañas, porque tengo que repasar un poquito mi delineado marrón que se ha colocado, pues se ha metido la sombra satinada ahí. Así que bueno, vamos a estar colocando en estas partes de aquí, aquí, aquí y aquí en la frente. Bueno, en esos tres lados difuminan súper bien. Voy a estar colocando el rubor de Focayure, el color meloncito o coral, un coral. Así que no se olviden sonreír para que salgan sus manzanitas y puedan colocárselo mejor. Listo. Voy a estar colocando iluminador en la puntita de la nariz. Lo difuminan súper bien. Y aquí también. Para que nos dé luz. Y se mire más bonita la nariz. Ok. Bueno, eso sería. Luego vamos a estar colocando iluminador en esta parte de aquí, así que lo difumina muy bien, así, y aquí también, aquí. Bueno, chicas, entonces ahora voy a estar colocando un poquito de iluminador blanco en la zona de aquí, en el lagrimal. Le ponen bastante iluminador blanco. Y bueno, pues ahí ya quedaría como más iluminado en esa parte. Bien bonito. Y pues ahí ya terminó esto. Chicas, voy a estar utilizando las pestañas Denver de GC Empire. Estas de aquí, que se ven súper, súper hermosas. Así que voy a estar también utilizando el pegamento de pestañas. Bueno, entonces ya voy a estar colocándolo aquí, chicas. Para este ojo utilicé el pegamento que tenía, porque aquí como usé el negro se me mancha un poquito el delineado marrón y pues aquí no quiero, porque en este ojo pues siempre me tomo fotos de este ojo,
Y de este no, así que si se me mancha el delineado otra vez, estamos fregados. Ok. Bueno, en sí, ustedes ya saben, no soy muy fan de pegamento. O sea, está buena la máscara, a no ser que me delinee en negro. Y pues ahí sí, normal, si pinta negro, pues sin el delineado negro no se va a notar. Pero si estás con un delineado solamente sombra y por aquí te tiembla la mano y fallas y el pegamento negro se te pega por, pues, por donde no debe, se queda manchado y bueno, esa situación es la fregada. Entonces voy a estar utilizando el pegamento que digo, el labial de GC Empire, y es el nombre de Moon, es el más nude. Así que me delineé con este delineador de Revolution antes, uno medio marroncito, así que ahora sí voy a estar delineando con, bueno, voy a estar pintando con esta. Ah, salió mucho. Retiro un poco y ahora sí, con un poquito nada más, vamos a estar pintando. Solamente pues lo hacen así para que se vaya a todos los lados de los labios. Y ahora voy a estar, creo, poniéndome un gloss, creo. No sé, voy a ver. Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. A mí realmente me ha encantado pues el resultado, como quedó súper hermosísimo. Si les gustó este video, no se olviden darle me gusta y compartir este video. No se olviden activar sus notificaciones, la campanita que se encuentra aquí abajito. Y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un videito. Y pues de esa manera no se van a perder ningún maquillaje. Gracias por ver este video, así que cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Yeah, wasted.